¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy es el tercer día de nuestro club digital. Yo estoy súper contento porque ayer fue todo un éxito. La pasamos súper bien con esas videollamadas que tuvimos. Y aparte me sorprendieron muchísimo con su creatividad. Todos los niños y niñas del club nos mandaron un video de las manualidades que hicieron con los materiales que tenían en casa. ¿Quieren verlos? ¡Adelante con esta revisión! Los primeros en mandarnos su participación son Ana y Gabo, dos hermanitos que el día de ayer entraron a nuestro club, pero se pusieron las pilas para hacer el primer reto. Así que chequen, eso es lo que hicieron con el material que tenían en casa. Hola, soy Ana. Yo copié. Utilizamos cajas de huevos, pegamento, pintura, también pinceles y alternitas para las partes de la cabeza y los ojitos. ¡Qué padre! Son unas orugas. A una le pusimos Ana y a la otra le pusimos Gabo. ¡Muchas felicidades! La siguiente en mandarnos su participación fue Azul. Ella hizo una muñeca de trapo. ¡Chequen! Ya terminé mi proyecto. Mi mami me ayudó un poquito y yo hice lo demás. Está bonito. Lo hicimos con piedritas y todo. ¿Qué utilizamos para hacerlo? Tela, piedritas, un plumón, un gorro, esto, unas otras telas y estas preguntas les estaba diciendo. Ok. ¡Qué bonita! Con el tiempo le puedes ir agregando más cosas para que se vaya viendo cada vez más bonita. ¡Súper bien! Ya tienes una nueva amiga para que te acompañe en esta cuarentena. La siguiente miembro en mandarnos su manualidad fue Regina. Y chequen, ella hizo un muñeco de nieve. ¡Adelante con las imágenes! Hola, les quiero enseñar el muñeco de nieve que hice. Mira, zombie, mi sombrero fondo. También de los ojos, la boca y los botones, el globo, los globos. Me ayudó a juntar los papi y las manos son de madera. Espero que les haya gustado. ¡Qué padre! Muchísimas felicidades también a los papás de Regina por ayudarle. Su papá César le ayudó a pegar partes del muñeco y eso hizo que quedara súper resistente. Muchísimas gracias por participar en las manualidades con sus hijos. Camila hizo un florero e inventó una nueva forma de hacer flores de papel. ¡Chéquenlo! Ya hice mi florero. Hice mi florero con las cosas que puedo encontrar. Y lo hice con un cartón, una tapa de esas que se pueden poner como popotes, palitos y como unos toppers. Los del medio son blancos y grandecitos para poder hacerlos. Y ya con pintura los pinté. Le hice como esto para que sí parezca como un florero. Muchísimas felicidades, Camila, lo hiciste súper bien. Y ahora quiero platicarles que Ivana hizo una de mis manualidades favoritas. Chequen, hizo una sirena con cartón de huevo. ¡Chéquelo! Hola, yo hice una sirena con cartón de huevo, con pinturas y foamy y plumones. ¿Y la tela? ¡Órale! Te quedó padrísima. Y la cola. ¡Wow, Ivana! ¡Te quedó súper bien! ¿Sabes qué? Me imagino que con el tiempo y poco a poco vayas haciendo más sirenas de diferentes colores para que puedas hacer un colgante como estos. ¡Se me hace muy buena idea! ¡Sigue adelante! Otra de nuestros miembros integrantes del club mandó su manualidad. ¡Ella es Regis! Hola, mi nombre es Regina y la manualidad que pude hacer con los materiales que elegí ayer es un portarretrato. Lo primero que hice fue agarrar un folder reutilizado y le pegué mi foto y después unas plumas para que se viera más bonito. Después puse un hilo que le había puesto unas bolitas para poder colgarlo y eso fue todo. ¡Adiós!
¡Qué buena idea para mantener recuerdos tan bonitos como una fotografía! Todos ustedes pueden hacer un portarretrato y seleccionar la foto que más les guste de algún familiar o suya para tenerla decorando tu habitación. Nuestra amiguita Emma también mandó su proyecto. ¡Pongan mucha atención! Hola, me llamo Emma Valentina y hice esta casita para pajaritos y la hice con palitos, foamy y cosas para la abuela de mi mamá que ya pasó. Y acá arriba le hicimos como una casita también. Y si cae lluvia para los pajaritos, aquí vas a caer, pero los va a asustar. No importa, están seguros. Lo hice con pegamento, silicón, aquí. Y palillos, vamos. Y con tape. Quedó bien bonito, me encantó. Muchísimas gracias por mandar tu participación. Recuerden que todos los días tendrán hasta las 5 de la tarde para mandar sus videos y poderlos meter a tiempo el video del siguiente día. ¡Súper bien! Me encantan todas las manualidades que hicieron, chicos. Muchísimas felicidades. Oigan, y hasta aquí fueron los niños que nos mandaron el video, porque algunos niños no terminaron sus responsabilidades, pero eso no quiere decir que quedan fuera del club. El día de hoy les voy a lanzar otro reto, y este reto es uno de mis favoritos. Pongan mucha atención. El reto del día de hoy es que tienen que abrir el closet y buscar ropa vieja o disfraces, porque el chiste es que ustedes puedan diseñar con mucha ropa vieja y toda la ropa que ustedes lleguen a encontrar un disfraz y caracterizarse de su personaje favorito. Puede ser alguna princesa de Disney o algún disfraz que ya tengan, no importa. El chiste es que puedan usar lo que tengan en su casa para poder hacerse un video presentándonos su gran disfraz, para que en el video del día de mañana puedan subir participación haciendo una super pasarela de disfraces. Y a todos los miembros que mandaron su participación de la manualidad, les quiero decir que está a punto de llegarles a sus papás su credencial del club. Está súper bonita. Con el tiempo, sus papás deberán de imprimirle y ponerle una foto para que pueda colgarla en su cuello y sean miembros oficiales de Team Marine Club Digital. Amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya encantado. Al ratito me voy a poner en comunicación con ustedes por videollamada para explicarles mucho mejor el reto y darles ideas de qué pueden hacer con la ropa que encontraron en su casa. Les mando un abrazo muy grande y espero se estén divirtiendo con este club digital. Los quiero mucho y nos vemos la próxima. Y recuerden, hay que sonreír porque sonreír es vida. ¡Adiós!